presidente. Primero quiero agradecer a la senadora Andrea Chávez por su honestidad al decirnos qué fue lo que cambió. Lo que cambió es que quienes antes les decían no a la militarización, hoy les dicen sí a la militarización. Lo que cambió es que el presidente antes decía no a la militarización y hoy les está ordenando que militaricen el país. Cuando se refiere el senador Saúl Monreal a que el comandante supremo es civil, pues cuando decían hasta con cartelones destacados militantes de Morena, también había un comandante civil y decían fehacientemente y claramente y con toda vehemencia no a la militarización, y hay elementos sobrados de eso. Y precisamente el problema es que el ejército sea el primer respondiente debe ser una policía civil, no militar. La militar, en todo caso, el acompañamiento de nuestras Fuerzas Armadas tiene que ser hasta el último momento, porque lo único que se está haciendo es exponiéndolos, lo único que se está haciendo es dilapidar ese buen prestigio que claro que tienen las Fuerzas Armadas, exponiéndolas a la corrupción, exponiéndolas a la complicidad, exponiéndolas a algo para lo cual no es su tarea y su misión. Y por lo tanto, nuestra petición y propuesta es regresemos a un esquema de una policía civil, desde lo federal, estatal y municipal. A mí me gustaría, senador Saúl, que nos contaras, tú como exalcalde de Fresnillo, teniendo un gobernador de tu partido y un presidente de tu partido, ¿qué experiencia tuviste con la Guardia Nacional? Porque Fresnillo es uno de los municipios más inseguros del país.